Bienvenidos a este su espacio, su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Agradecido de que ustedes estén cada día ahí con nosotros a través del 101 de Claro, 1101 en High Definition, el canal 46 de Win Telecom y canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, además del 647 de Amazon Fire TV. Agradecido también de aquellos que nos siguen en más de 70 sistemas de cables en todas las provincias del país. Y gracias a la magia del satélite, gracias a Eutel, estamos para Estados Unidos y todo el continente americano. Aquí estamos en su mundo con el pueblo. Además, la invitación a que nos sigan en las plataformas digitales como Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Por favor, continúen dejándonos sus mensajes, que para nosotros es muy importante saber lo que piensan acerca de lo que aquí tratamos. Y para dar inicio formal al contenido de Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación, presentar a mis amigos, compañeros, el incontrolable Leonardo Suero y mi socio, amigo, el profesor y arreglista José Alcántara. Vamos al game, muchachos. Muy buenas tardes, William. Buenas tardes, José Alcántara. Presente. Y usted a su querido padre, por situaciones entendibles, no pudo estar aquí. No así porque es. Se mandó, ¿eh? No, compromisos, compromisos profesionales. Y además profesionales. Los amigos no se echan de menos, se echan de más. La gracia por preferirnos y permitirlo entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Naturalmente, canal que crece y se expande cada día más. Con todos ustedes trataremos temas locales, temas internacionales. Pero hay que recordarles que ustedes son la materia prima del espacio y pueden llamarnos al 809-547-1158. Y con mucho gusto estaremos recibiendo su llamada, su video o cualquier fotografía. Denuncie qué está haciendo mal el gobierno, que son muchas cosas. Pero denuncie usted la que le toca. El hermano José Alcántara. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, William. Y buenas tardes, el público televidente que cada día de 5 a 7 de la noche sintonía este su espacio, Su Mundo con el Pueblo. Recordándole que ustedes son los protagonistas de este espacio y que durante estas 2 horas vamos a estar analizando, compartiendo con ustedes temas de interés nacional, y recordarle que las líneas telefónicas siempre están abiertas para que ustedes nos den esa llamadita interactiva y podamos conversar y hablar sobre los temas que verdaderamente importan. Recuerden que en Su Mundo con el Pueblo no callamos ni ocultamos la verdad. William, Leonardo, yo creo que es oportuno iniciar la tarde de hoy con un tema que es candela, y es precisamente el tema del Ministerio de Educación, de INAFOCAN y de la UAPA, Universidad Fundada, y que pertenece precisamente al ministro de Educación, Ángel Hernández, mejor conocido como Miyagi por su parentesco, ¿verdad? Por ese icónico personaje, ¿verdad? Y quiero iniciar en el día de hoy con una especie de sesión que estaré abordando cada vez que pueda, titulada Los Intolerantes del Poder. ¿Cómo? Y el intolerante del poder en el día de hoy es precisamente el ministro Ángel Hernández, ministro de Educación. ¿Y a quiénes estaremos llamando como intolerantes del poder? Bueno, a todos esos funcionarios que por la investidura que le confiere el cargo en el que son designados, al parecer creen que se convierten con su cargo en semidioses, que son dueños de la verdad absoluta, y que no pueden ser cuestionados por las cosas que hacen y deciden desde las instituciones que dirigen. Traemos el tema a Su Mundo con el Pueblo porque recientemente el comunicador Alfredo de la Cruz hizo una denuncia muy importante donde mostraba contratos entre el INAFOCAN, que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación de Maestros, con la UAPA, que es la universidad fundada. No. Pero espérese. No, Suero. Eso no es ético. Pero vamos a eso, porque es un tema ahí que agrede el tema de la ley de función pública. Claro. Entonces, el INAFOCAN, que es una dependencia del Ministerio de Educación, hace un contrato con la UAPA,
universidad que pertenece a Ángel Hernández Miyagi. Una universidad que lo que hay son 400 gente inscrita. ¿Eh? No, tiene más, ha crecido. E incluyendo incluso formación a través digital, a través virtual, de manera virtual. Créame, el tema es que Inafocan suscribe un contrato con la UAPA por un monto de unos 13 millones de pesos. Guay. Y al ser cuestionado por este tema, al parecer el ministro se ha ofendido. Eso es para dar una maestría. Y se ha llenado de odio por un tema de maestría y capacitaciones de maestros. Pero el tema es aquí, y es un tema que fue advertido desde el momento que se emite el decreto que designa al ministro de Educación, Ángel Hernández, como dueño de una universidad, pues aquí hay que evitar, por un tema de ley de función pública, que usted sea juez y parte. Conflicto de intereses. Hay conflicto de intereses. Desde el momento que el INAFOCAN otorga este contrato, se lo está otorgando a una universidad del ministro de Educación. Pues resulta que cuando se hace esta denuncia, pues resulta que en el día de ayer en la mañana llega a RCC Media un acto de alguacil, un acto de intimación dirigido a Alfredo de la Cruz, que responsablemente hace esa denuncia, dirigida a Nayib Chaedeta, que también emitió comentarios del lugar, y Antonio Espaillá, como presidente del grupo de RCC Media. ¿Y por qué digo yo que es un intolerante del poder? Al ministro Ángel Hernández se le olvida que desde el momento que usted está en la función pública, está cuestionado, usted está cuestionado. Y más cuando se trata de un caso que involucra al Ministerio de Educación y a su ministro. Estamos hablando del ministerio que solo el presupuesto de este año le contempló 275 mil millones de pesos. Que no tienen que gastarlo. Que no tienen, no, que hasta le sobran en su momento, dijo. El año pasado. Que le sobraban. El año pasado. Sobró, de hecho sobró. El 70% solamente que gastaron. Se pudo ejecutar. Exactamente. Ejecutaron. Entonces, si usted está dirigiendo el ministerio que mayor grueso económico se lleva del presupuesto interno del país, pues resulta que la clase comunicadora y la sociedad tiene que estar pendiente de cada peso y en que se gaste. Y cuando estamos hablando que hay una inversión, que hay un contrato de 13 millones de pesos que benefician a su universidad, ministro Ángel Hernández, pues eso tiene que ser cuestionado. Claro. Usted no puede ser juez y parte de un contrato que involucre el ministerio que usted dirige y la universidad que es pertenencia suya. Ah, no. A través del INAFOCAN, porque fue tan inteligente el ministro, que es el INAFOCAN que envíe el acto de alguacil directamente. ¿Por orden de quién? Pues bueno, ¿y quién es el principal titular? No, el INAFOCAN. ¿De qué depende el INAFOCAN? ¿De qué depende? Del Ministerio de Educación. Pero también se le olvida al ministro de Educación que aquí hay una ley de expresión y difusión del pensamiento y que un comunicador y los comunicadores responsables tenemos que estar pendientes de lo que se hace con el dinero público. Entonces estamos frente a un ministro que definitivamente es un intolerante. Si usted no está en la capacidad de asumir un puesto público y no tiene los timbales para recibir cualquier cuestionamiento, pues renuncia a su cargo. La cuestión es, José, que el culpable no es el ministro. ¿Y quién es el culpable? El presidente. Bueno, fue quien emitió el decreto a pesar de ser advertido. El presidente de la República es el jefe de la administración pública, de las Fuerzas Armadas, la policía y más hierbas aromáticas. Artículo 128 de la Constitución de la República. Y cualquier ministro que meta la pata, porque él quitó a Fulcal, él quitó a la Rubita, que fue ministra de la Juventud, Kimberly, quitó a Kimberly, quitó la otra, quitó al director de 29 funcionarios. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Eso es prevaricación. Claro. Y el presidente, de alguna manera, carga con un poco de culpa. ¿Y qué dice la flamante Milagros Ortiz Bosch? Que se ha convertido también en dar boche. Yo estuve esta mañana conversando con unos amigos donde se hizo un desfalco de 1,000 millones de pesos a través de un ministerio donde esa gente está reclamando que ese dinero sea repuesto al Estado. Y esa señora lo que lo trató fue a patadas. Lo único que le faltó fue sacarlo a empujones. Porque la corrupción es así. Y este gobierno le ha dicho a la nación que es un gobierno prístino, un gobierno honorable, donde no se cometen acciones corruptas. Bueno, pero ahí está Chaede y el otro periodista. Con lo cual no solidarizamos.
porque pudiésemos estar en lo personal, pudiésemos estar no de acuerdo con algunos juicios de valor que emite Chaede y el periodista que usted mencionó con ella, Alfredo de la Cruz, pudiésemos no estar de acuerdo, pero en este caso defendemos al periodista, porque el periodista entre sus funciones está esa, orientar, educar e informar. Entonces, cuando ellos se la juegan así, él lo que tiene es que ir al programa y llevar sus papeles y tomar su turno de réplica. Lo que pasa es que en este gobierno lo que hay es un bandidaje. Yo entiendo. Aquí se somete a la justicia o se destituye de los cargos a la gente que roba poco o que hace truchimanería de poca monta. El que pase de una cantidad de millones importantes, lo dejan ahí. ¿Será que se está buscando algún cacajito para la campaña? Bueno, miren, lo ideal en este caso, y creo que el ministro Inafocán, quien haya mandado esta intimación, le hace un flaco servicio a la función pública. Porque lo que entiendo que debe hacer en ese caso es pedir el derecho a réplica. Al mismo medio donde él entiende que tal vez, o Inafocán entienda que tal vez haya sido difamado, pedir un espacio en ese mismo espacio, ¿verdad? En ese mismo medio, y darle información, explicar, porque como ministro, como parte de una institución pública que es Inafocán, deben dar cuentas, rendir cuentas. Entonces explicar, no, mire, no es así, tiene información equivocada, la información correcta es esta. Entiendo que en algún momento se dijo que el acuerdo venía de antes del ministro, etcétera. Otros señalan que aunque ya ese acuerdo se hiciera antes de ser ministro, se firmó ahora siendo ministro. También se señala que antes de ser ministro él era asesor del Poder Ejecutivo en materia de educación. Por lo tanto, si hay algo que aclarar, por Inafocán o por el Ministerio de Educación, debieron dirigirse al medio que hizo la denuncia y aclararlo desde allí, porque eso es claridad. Y yo creo que el intimar a un comunicador, eso es lo que no deja un buen sabor. Lo que se puede pensar es que se está ocultando algo, que no es el primero, o que lo que se quiere es... Este gobierno no es el primero que se intima. O que se quiere es acallar la opinión pública, y creo que eso no es democracia, no creo que eso él sea justo, está manejando y creo que no está correcto. Fondos públicos que no son de su peculio ni de herencia que le dejó su papá. En esa medida, cuando los comunicadores o cualquier persona normal detectan que hay irregularidades, tiene que hacer la protesta del lugar o pedirle al ministro que diga algo sobre ese tipo de contrato. Porque, ¿qué es lo que acontece? Él se está prevaleciendo de su condición de ministro. Si él no fuera ministro, probablemente el Inafocán no le diera ese contrato. Usted sabe por dónde se le mete el agua al coco. Ay. Lo extraño del caso es que un presidente serio, prístino, anticorrupción, donde ningún funcionario ha osado. Nayib Bukele es una mano de bingo al lado de Luis Abinader. Nayib Bukele de El Salvador es una mano de bingo, que nosotros estamos esperando que Luis Abinader reúna su gabinete y, imitando a Bukele, coja una licencia y le diga a Miriam Germán, estos funcionarios, somételo a la justicia, todos los que han prevaricado y son ladrones. Estamos esperando eso porque esto es un santo varón. ¿Usted quiere que se quede sin gabinete? Bueno, pero ese es su papel. Él dijo que en este gobierno no se roba y todos los días salta la liebre. Entonces, hermano, tranquilo, quieto, que los días pasan. Finalmente, olvídese. Decirle al ministro de Educación que en su mundo con el pueblo tiene un espacio también para que venga a aclarar lo que crea que tenga que aclarar. Claro que sí. Si tengo que prestarle mi silla para que sea cuestionado por William Correa, Marino Alcántara y Suero, se la cedo también. Pero que aquí en esta mesa redonda, llámate de un que brinco. En esta mesa redonda tiene un espacio. Ahora, si nos envía un acto de alguacil a nosotros, no lo recibimos y no recibimos. Nos vamos a retratar y vamos a pelear en los tribunales. Claro, llama, sí. Lo vamos a citar a él, vamos a citar al Inafocán, vamos a citar a Milagro al tribunal. A todo el que haya que citar, porque este país no es del PRM. Y decirle que aquí no se atentó contra su honra, no se atentó contra su buen nombre. Aquí es lo que simplemente se está cuestionando: un contrato que hace la institución que él dirige con la universidad que él funda y que dirige también. Entonces no se puede hacer juez y parte. ¿Cómo se llama? Vamos a tener, verdad, un poquito de vergüenza, ministro. Nosotros tenemos un buen amigo. Yo te voy a dar el pasar del teléfono.
de un gran abogado, Jean Christopher. Ah, Jean Christopher. Para que... Ese nos defiende bien a nosotros. Para que tú vayas teniendo ahí guardado el número por donde llegue tu intimación. Yo asisto a Jean Christopher. Normal. Y nos vamos. Porque señores, lo que quieren es estar amenazando con carabina vacía. Este gobierno se ha montado en la tesitura de poder torpedear la democracia y que la gente por miedo no le diga lo que son. Usted no quieren que le digan que cometen acciones no muy santas con los dineros públicos, no lo cometan. Punto. Porque usted está obligado a darme a mi información a través de la ley de función pública o se la va a pasar por el no del sol. Déjese de eso, que usted no va a ser ministro todo el tiempo. Lo único que hay es alguna gente que en vista de cómo va caminando las elecciones de mayo, del 19 de mayo, tiene que ir comprando su chancleta pisañeca, sus pantalones cortos y su bultico. Le echen pasta de dientes, que le echen jabones, que le echen una toalla, porque de seguro que algunos irán presos. No hay forma y manera de que se escapen. Y es por ello que se han subido en el tigre. Tienen temor y van a hacer todo lo humanamente posible por abortar las elecciones. Pónganle ojo al Cristo, que esta gente no sabe perder. Mire el lío en el colegio de abogados, que todavía lo tienen militarizado. Y no que esté un gobierno demócrata. Bueno, y hablando de elecciones, señores, el día de ayer, miércoles, la Junta Central Electoral dio el inicio de manera oficial a lo que es la campaña electoral para las elecciones municipales de febrero 2024. El día de ayer la Junta Central Electoral dio inicio formal de manera oficial a la campaña municipal, donde se estarán disputando más o menos 2.292 cargos electivos. Estamos hablando de que la Junta Central Electoral ya el día de ayer de acuerdo a lo que establece la ley 2023 del régimen electoral, señala que estarán para el próximo 18 de febrero. Próximo 18 de febrero se disputarán 2.292 cargos efectivos, unas 158 alcaldías, 1.164 regidurías, además de 235 direcciones municipales y 735 vocales. Además, la Junta presentó ayer también, y vemos en su pantalla, lo que es el padrón de votantes, que ya está disponible, ¿verdad? El padrón de votantes para febrero 2024 y para mayo. Hábil para votar unos 8.000, bájalo un poquito otra vez, dice el director, 8.105.151 personas hábiles para votar. Esto va a estar distribuido, evidentemente, en 32 provincias, 158 municipios, de los cuales se habilitaron 4.298 recintos electorales y un total de 16.857 colegios electorales. Muy importante, señores, los electores femeninos, las damas que están habilitadas para votar son más que los hombres. Un total de 4.156.628 mujeres están disponibles para votar, hábiles para votar, mientras que los electores masculinos suman 3.948.523. Esto es dar la proporción entre hombres y mujeres hábiles para votar en las próximas elecciones de febrero y mayo de 2024. Tiene que sumarle a las mujeres los BLGQ que están infiltrados. Señores. Pero déjame decirte, William, que puede subir un poquito más para las elecciones. No, aquí está previsto. Ah, bueno, está previsto porque, mire, mayores de edad, en este momento hay 8.084.800 y menores de edad que serán hábiles para votar en febrero. Hay unos 20.351, mientras que hábiles para votar en mayo, si lo puedo subir un poquito más, señor director, también hay otro grupo de jóvenes que ya para mayo próximo estarán hábiles para votar, tendrán los 18 años de edad. Estas son la parte de las estadísticas que presentó el día de ayer la Junta Central Electoral, donde daba inicio formal a la campaña municipal. Para entender, profesor, usted que habla de inicio formal, ¿quiere decir que ya a partir de hoy los candidatos alcaldes ya a partir de hoy pueden colocarse en publicidad? Colocar fiche, todo lo que establece la ley. Ya a partir de hoy ya puede. Esa publicidad que no hemos visto de ningún alcalde, ya a partir de hoy se puede poner. No se había puesto nada de eso. Hoy es público, hoy es legal. No se había puesto nada de eso. Acuérdense que también había un tema de pre-campaña. Ahora viene la campaña oficial que inicia hoy. Ya usted verá la dícola ahí en la calle, podrá ver
ver, profesor, los aportes de campaña. ¿A qué candidato que están desde el 2020 con su campaña? Hay que decir, eso de la Junta es un tema de oficialismo y de formalidad. Decirle, señor, vamos a decir las cosas como son. Que muchos dominicanos que vienen a pasar las Navidades pueden empadronarse. Así aquí es. En cualquier centro de votación. Eso es importante. Para que ejerzan su derecho al voto estando allá. La Junta se lo está anunciando. Aquí pero y allá. Hay personas que por razones quizá de poca información y que cuando está viendo a su mundo con el pueblo se entera todo el mundo. Usted va con su cédula a cualquier junta del distrito, cualquier oficina o en cualquier lugar del país, la presenta y le dice que usted va a votar allá. ¿Por qué razón? Porque entonces lo sacan del padrón de aquí. Uh-huh. Lo sacan del padrón y usted va a votar allá. Si después que lo registren, usted decidiera a mediados de enero, a mediados del 15 de febrero, venir para acá, se quedó sin votar. Porque así ya es. Usted se registró allá que iba a votar en las elecciones. Bueno, en las elecciones municipales. Presidenciales. No. En las elecciones municipales no hay problema. En las elecciones presidenciales. Presidenciales. Si está por aquí por los meses de abril, esa cosa, y se registró, y por alguna razón está aquí, pues cuando viene a ver se queda, porque el padrón se cierra unas cuantas semanas antes del proceso. El que aprovechen la oportunidad para que ustedes puedan registrarse. Hablando de dominicano en el extranjero, señores. Déjame aclarar un poquito algo para la Junta, para terminar con el tema de la Junta. Vamos a ver. Es informar que el día de ayer también el presidente de la Junta Central Electoral y la Junta Central Electoral y su pleno inició el programa de capacitación de la Policía Militar Electoral que va a participar en las elecciones 2024. Es muy importante esto. La Junta, de manera oportuna, como siempre, encabezó una actividad el presidente de este organismo, Román Andrés Jaques Liranzo, ¿verdad? Y también los mismos titulares, Rafael Armando Vallejo Santelice, Dolores Altagracia Fernández, también Samir Rafael Chamiza y Anibelca Rosario, que es la suplente, el miembro titular, Patricia Lorenzo Paniagua, así como también Mario Núñez, que es director de elecciones. Él habla mucho de política y la Junta se lo tiene prohibido eso. ¿Quién? Anibelca. Anibelca habla mucho de política. Vean los programas donde ella participa y la Junta Central Electoral le prohíbe a sus empleados inscrito en cualquier partido político. Entonces ella no puede prevalecerse. Ella y una tal Joana, porque lo digo con responsabilidad desde aquí, que en los programas que tienen, que lo oye mucha gente, emiten juicio de valor. Yo se lo dije una vez a Román Jaque allá en la Junta, porque yo no ando con la cosa por las ramas. Pero bueno, Joana y esa señora, Anibelca Rosario, viven haciendo pronunciamientos políticos y eso le está prohibido por la ley. Cuando estén tratando esos temas en los programas que ya participan, tienen que callarse. Y yo quiero aprovechar la ocasión para llamar a la dirección de elecciones, que la dirige mi hermano y buen amigo Mario Núñez, y que está conformado por una serie de técnicos que le están dando la educación a los militares, que le diga que el día de las elecciones prohíba que partido alguno esté populando por los alrededores de los colegios con gafete haciéndole publicidad a candidatos, porque se supone que la propaganda política termina 48 horas antes. Es decir, que el jueves ya en la tarde no hay publicidad política ni por radio ni por televisión. Entonces, ¿cómo diablos que permitimos que en los colegios electorales anden los partidos políticos con una serie de baberos en detrimento de los intereses de los chiquitos que no pueden hacer eso? Y yo no he visto nunca jamás a un militar, que a uno de los miembros del partido oficial que haga ese tipo de violación, lo coja y lo meta preso, porque no se arrancan en Javilla, pero la Junta tiene que decirle, no puede haber publicidad a ningún nivel, ni a 100 metros, ni a 200 metros, ni a 300. Es que ese día está prohibido la publicidad. Mire a ver si al día de las elecciones se puede poner en un medio de comunicación o coger un periódico de circulación nacional y publicar una portada falsa. Entonces vamos a cumplir con eso, porque la democracia se alimenta con más democracia. No podemos hacernos lo locos cuando se trata de un chiquito. Vámonos con lo grande. Atención PRM. Atención Fuerza del Pueblo. Atención PLD. Atención Partido Reformista. Y lo demás no lo menciono porque no tienen recursos para hacer eso, babero. Está prohibido
¿Quién? El PRD. El PRD. Está prohibido hacer publicidad y andar con babero promoviendo candidatos. Eso es violatorio a la ley y deben ser apresados los que hagan eso. Pero usted sabe que estamos hablando para el desierto, que no lo van a hacer. Hay que tener fe. Acompañaron, no me pierda la fe, suero. No me pierda, acompañaron también al pleno en este encuentro. En este encuentro acompañaron al pleno también el ministro de Defensa, el teniente general Carlos Luciano Díaz Morfa. Esa orden él. El director general de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta. El jefe de la Policía Militar Electoral, el mayor general Juan José Otaño Jiménez. Señores, casi inició el proceso. Y decirle a los guardias. 55 mil efectivos. Y decirle a los guardias que están dentro de los colegios electorales, que la ley establece que deben estar entre 50 y 100 metros. No pueden estar metidos en los colegios, mandando y cogiendo, embromando con gente. Lo dice la ley. Y los guardias, usted sabe, según los que son del partido oficial, de cualquier partido que sea oficialista, lo chancean. Entonces también colocan carpa o próximo al colegio o dentro del recinto para estar llamando gente. Sí, pero sáquenme los guardias de lista. No, los guardias. No, sáquenme los guardias de lista. No, te equivoco. No. Siempre de lista, no. Sáquenme los guardias de lista. Usted sabe quiénes son los que hacen su vaina. Ponen. Ajá, pídanlo para más chiquito. Ponen camioneta cerca de los colegios, los recintos, para comprar votos de forma burgal. Pero aclare. Lo que acontece es que hay un procurador fiscal que no le va a marchar a ningún funcionario del PRM, porque usted sabe que yo... Pero acláreme el tema de los militares. No. Que no, óigame bien. No. Saque, los militares están haciendo una labor diferente. Mentira. Y cuando están dentro del colegio, es para ayudar con el orden y la disciplina del centro educativo. Cuando yo estaba en colegios electorales. Yo lo felicito, pero no. Yo empecé a trabajar en colegios electorales en el 78. Perfecto, pero no. Usted puede estar en el 78. Usted puede estar en el 66. ¿Qué pasa, hombre? Usted puede estar en el 64. Y no es verdad. No, se equivocó. Los guardias no. Saque la Fuerza Armada de la vaina. Tiene que tener orden y disciplina. Díaz Morfa responde a los intereses de Leonel Fernández. No, yo sé quién responde. Díaz Morfa responde a los intereses. Yo sé quién responde. Díaz Morfa responde a los intereses. Yo no sé quién responde. Así como el anterior respondía el presidente de turno. Claro. Entonces, pero no, pero sáquenme la fuerza. Pero es que no, líder. Es que ellos tienen una orden que es el líder. Están haciendo y haciéndose la vista gorda en los colegios. Porque ellos tienen una orden. Que le pongan la mano un guardia. Entonces, la gente, ¿qué te quiere? ¿Qué quiere ver? ¿Qué pasó? ¿Usted quiere ver? Dígame. Deje que vengan las elecciones y grábelo. ¿Qué voy a grabar? Grave. Yo estoy cansado de ver a los militares organizando la fila, cogiendo lucha con gente que no oye, que no apunta por la puerta. No, yo soy jefe, antes que entra obligado. Antes de entrar a la electoral, la cantidad así de gente bueno. Haciendo publicidad. Así sea bueno, que no te pongas muy chiquito. ¿Quién lo va a hacer? Usted que cobre los organismos. ¿Y quién lo va a hacer? No, los jugaceros no. Yo he respetado a Fuerzas Armadas aquí. No, claro que sí. Yo he visto personalmente. Lo hago responsable. No, lo repito, con toda la culpa a los líderes políticos. ¿Tú sabes lo que yo he visto? En los recintos electorales. ¿Qué pasa? Usted ve cómo llega cualquier dirigente de cierto nivel. Ah, piedra por lo más chiquito. Cualquier dirigente de cierto nivel va a un recinto electoral y guardia que atente con poner el orden, lo manotea a los dirigentes. Y lo cancela. Un guardia nadie. Y lo mandan a cancelar, porque aquí no falta el respeto. La figura del guardia, en el caso de los recintos electorales, pero usted le va a los guardias que están esperando que le den 500 pesos. No. Sí. Tienen que estar en la puerta, no pueden estar dentro de los colegios. No, pero no, si tú tienes un desorden dentro del colegio, en la fila, ¿qué tú crees que hagan? ¿A quién llaman? La gente se organiza. ¿Pero a quién llaman? ¿Qué se lo van a organizar? Exacto. Pero vaya, usted no está suero. No, te equivoco, suero. Dame una pasa, que estamos en la puerta. Usted va a encontrar fuera y cuando hay una orden, no se puede. Su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Continuamos con su espacio, Su mundo con el pueblo, donde el pueblo tiene voz y comunicación. José Alcántara. ¡Ah, la reja! Dicen por ahí. ¿A quién tenemos de invitado? Bien, continuando con nuestro espacio, Su mundo con el pueblo, y a propósito de los resultados que arroja PISA y también a propósito de un interesante congreso internacional que está desarrollando el IDEICE, tenemos con nosotros a Sixto Moya,
quien es presidente del Laboratorio de Inteligencia Exponencial y también miembro de la Academia Mexicana de Educación, con quien estaremos abordando interesantes temas en todo lo que tiene que ver la calidad de la educación, la prueba PISA y otros temas también que son de interés para todos ustedes. Sixto, bienvenido. Gracias. A su mundo con el pueblo. Gracias. Señor Sixto Moya, denos detalle de cuáles son las funciones fundamentales de ese laboratorio, dónde surgió y qué busca, okay, implementándose en un país caribeño como la República Dominicana. Fíjense que es muy interesante la pregunta, porque este es un espacio, este es un concepto que está en desarrollo. O sea, se está hablando mucho a nivel internacional y hay una profundidad en el tema de la inteligencia artificial. Se dice que va a ser el gran tema del futuro, y que a través de la inteligencia artificial vamos a alcanzar un gran nivel de desarrollo cognitivo en todas las áreas de la medicina, de la educación, de la construcción, de la política, en fin. Pero hay un tema que para mí siempre ha sido el motor de lo que yo pienso. Sé que viene después, porque las cosas no terminan aquí. Sí, cualquier generación piensa que su misión en la Tierra, cualquier generación piensa que es llegar al final de una conclusión de algo, ¿okay? Que ahí termina, que ahí empieza y termina. Entonces hay un fatalismo en esto de ciertos desarrollos de la ciencia que piensa que han llegado a un punto en el cual ya las cosas no se pueden seguir avanzando. Y eso no es así. Siempre estamos ante una incógnita. Siempre estamos en presencia de algo desconocido. Ahorita el gran tema es el espacio. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los minerales que hay en el espacio? ¿Qué está pasando con la medicina que se puede desarrollar? ¿Qué bacterias, qué tipo de vidas puede encontrarse fuera de nuestro sistema solar? Entonces, hay una serie de incógnitas que tienen que resolverse desde una visión, desde una intuición, no desde los datos, porque los datos están hablando de lo que hay, que es lo que maneja la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene capacidad de intuir, tiene capacidad de ordenar datos, millones de datos, que no lo puede hacer la mente humana, pero la inteligencia exponencial habla de cómo la mente humana trabaja con esos resultados de los datos de la inteligencia artificial. ¿La inteligencia exponencial es una variante de la inteligencia artificial? Es una propuesta de futuro, de una aplicación de la inteligencia artificial. Bien. De hacia dónde vamos a ir. ¿Cuál es el próximo paso en la historia del conocimiento? Estamos avanzando en eso. Y después vendrá otro. ¿Cuál es el fallo de muchas generaciones? Por ejemplo, ¿qué pasó con la ilustración en el siglo XVII? Que bueno, que hubo un momento, siglo XVIII, que pensaron los grandes razonadores, el razonamiento, la ilustración, las grandes mentes, que eso resolvía el progreso y que a partir de ahí todos los problemas de la Tierra se resolvían. Y no fue así. Después, cuando se hace la crítica de la ilustración, se dice, es que este fenómeno nos dejó un gran vacío, porque es una gran promesa de que el progreso resolvía todos los grandes problemas de la humanidad y seguimos con los mismos problemas. Entonces, nosotros no estamos planteando en que resolver todos los problemas, porque se resuelven estos y vendrán otros. Resolvimos el tema de la pandemia, que salimos de eso, pero vendrá otra pandemia. Estamos seguros que es así. Así es. Y hay que prepararse para otro razonamiento. Entonces yo creo que la inteligencia exponencial nos abre nuevos horizontes. Nos pone en función de que la mente humana, cuando trabaja en una cadena de procesos donde empezamos a procesar eso que estamos haciendo ahora, de mandarnos mensajes, empezamos a compartir grandes niveles de desarrollo cognitivo, de conocimiento de la neurociencia, de qué puede el cerebro, porque estamos seguros que el cerebro no está funcionando a su máxima expresión. Entonces hay que trabajar en ese sentido. ¿Qué más puede el cerebro humano dar? Y conectarse con otras mentes. Entonces, este es un proceso de construcción permanente, en el cual decimos que el futuro se está diseñando desde ahora, pero está inexplorado. Entiendo. No sabemos qué va a pasar. Sí. Maestro Moya, el Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, IDEIS, está desarrollando desde el día de ayer, 6, 7 y 8 de diciembre, el Congreso Internacional IDEIS, Calidad Educativa Innovando y Mejorando a Través de la Investigación y la Evaluación. ¿Qué supone este congreso? ¿Quiénes están participando y qué se puede esperar de este congreso? Hay que reconocer que vemos una intención clara
de parte del DEIS y del gobierno de mejorar el tema de la calidad educativa a propósito de los recientes resultados de PISA que evalúa la calidad educativa de los países. Vemos que hay una intención clara en el gobierno. ¿Por qué no se han logrado las metas que se han trazado en los diferentes congresos en materia de educación que se dan tanto en la República Dominicana como en toda la región, empezando hablándonos de este congreso en el que usted está participando, sí, como una de las figuras estelares de este congreso? Mira, sí, el congreso sorprende por su nivel de organización, su nivel de convocatoria, la cantidad de maestros que están participando con investigaciones propias de qué está pasando en las aulas, de qué está pasando en el terreno concreto donde se está dando este ejercicio de a partir de la pandemia, después de la digitalización, y cómo esto trae un nivel alto de democratización, que quiere decir que hay un acceso de todo el mundo, que hay mucha gente con un celular en la mano que tiene acceso a una información que no está en los programas, que no está normado, que está fuera de lo establecido, de lo escolarizado. Hay un conocimiento que está pasando en las redes y eso lo estamos valorando. ¿Cuál es el punto en el cual se está alimentando ese alumnado, ese nuevo sujeto histórico que emerge de la pandemia y que está llamado a cambiar las relaciones sociales, a cambiar la sociedad? A partir de que la sociedad está cambiando también. La sociedad está digitalizándose, los procesos productivos, la productividad se está dando con mayor incremento de la digitalización, de las inversiones en conectividad. Entonces, todo eso está reflejándose en este congreso de ICE. Es un congreso muy bien estructurado, con grandes comisiones de trabajo, con grandes invitados, con un nivel de organización y de desarrollo y de discusión y de pensamiento crítico que creo que son competencias que son propias de este siglo XXI. O sea, estamos en presencia de un movimiento de conocimiento, de una fuerza de investigación que realmente es, a todos los que estamos participando desde el exterior, estamos viendo que se está dando poco en otros países. Porque es una cosa generalizada, que se está dando desde la base. Hay investigaciones regionales de grupos de trabajo que estamos proponiendo que esto se mantenga, que es la propuesta que yo traigo, le dice, que podamos mantener un congreso permanente, que cuando lleguemos al 15º congreso el próximo año, tengamos todo un camino recorrido de nuevas investigaciones, pero incrementando sobre lo que hayamos hecho. Porque hay un problema muy grande en la investigación y en el sistema educativo. Es que cada vez que hay un cambio de gobierno, cambian las políticas. Y tenemos que construir una política de Estado donde, independientemente de los grupos en el poder, la educación siga avanzando con normas y con procedimientos y con lógica, con una racionalidad que permita a la gente que tiene mérito en la escuela pública seguir creciendo y tener acceso a los máximos niveles de licenciatura y posgrado. Porque el problema no es la educación básica, el problema es cómo se llega a los niveles superiores, con qué preparación se llega y qué nivel tienen las universidades para poder seguir investigando y haciendo aportes al país. Doncito Moya, realmente, aunque la inteligencia emocional y la inteligencia artificial debe ser aplicada a los jóvenes del futuro, ¿no?, para ir haciendo la base y tener ese profesional competente. Pero aquí en la República Dominicana, el filósofo chino, Livio Cadet, pronunció en algún momento que el mal comido no piensa. Entonces, yo no sé de qué inteligencia artificial y qué inteligencia exponencial le estamos hablando al estudiante dominicano cuando se acaba el desayuno escolar y le dan un paquete de galletas con un chin de queso y un pequeño sorbito de jugo. ¿Puede estar ese muchacho con las condiciones necesarias, puede comerse ese dormicún que lo va a poner a dormir, de poder generar las energías necesarias para poder asumir la inteligencia artificial y cualquier otra nomenclatura? Es interesante porque ese análisis nos remite a que el que no come está excluido. O sea, está excluido doblemente. Está excluido porque no come y está excluido porque pensamos que no puede pensar. Entonces, yo no soy parte de ese razonamiento, porque yo soy parte de la cultura del esfuerzo,
de la cultura de la casa donde no hay comida, pero hay deseo de superación. Y nosotros, no sé ustedes, pero yo vengo de la escuela pública, donde tenía excelentes maestros, que a veces no teníamos zapatos, pero teníamos capacidad para pensar. El pensamiento, el ser humano está preparado para suplir. Hay un nivel de resiliencia, uh-huh, un nivel de cultura del esfuerzo, hay un nivel de maduración de la capacidad del ser humano para pasar por encima de sus limitaciones. Si nosotros hacemos ese planteamiento de que el que no come no puede llegar, nosotros como país, que no tenemos las mismas comidas que tienen los países desarrollados, estaríamos excluidos del desarrollo. Entonces no podríamos participar en el mundo. Entonces aquí aparece este fenómeno de que el maestro, la capacidad del maestro para motivar al alumno, esa autoestima que se construye cuando le dice al alumno, tú puedes lograr lo que tú quieras si tú estudias, y entonces el estudio se convierte en una motivación para salir de su propia miseria. Aunque tenga el estómago vacío. Entonces, porque si no tuviéramos a Usain Bolt, que es un jamaiquino, sí. que está compitiendo y es el primer campeón del mundo, y los kenianos que son los campeones de maratón, sí, de gente que se está muriendo de hambre, pero llegan y caigan. Porque hay una capacidad del ser humano que no está limitada, que no depende de las limitaciones. Las limitaciones muchas veces te impulsan a encontrar nuevas salidas. Yo soy de los que cree que la escuela pública no es el espacio donde están los que no pueden llegar a ninguna parte. No, nosotros estudiamos en escuela pública. Por eso. Entonces estamos aquí. Politécnico, Nuestra Señora del Carmen. Estamos hablando de eso. De que sí podemos pensar y hay que defender eso. Y hay que ponerse del lado de esos excluidos, porque que es lo que dice la UNESCO y el planteamiento. Vamos todos a trabajar para que haya mejores condiciones en todas partes. Pero no vamos a decir que la escuela pública es la parte fea de la educación. La escuela pública tiene un papel, tiene un papel de semillero de gente con capacidad para salir adelante pese a cualquier dificultad. Y entonces yo soy ejemplo de eso. Sí. Yo vivo no a partir de lo que he leído. Yo vivo a partir de lo que he vivido. Así es. Don Cito, hay una situación y es que hemos visto, porque este gobierno de cualquier cosa hace una parafernalia, mucha publicidad, mucho gasto en periódicos. Dicen que hay 8.500 pesos para hacer bulla en cualquier tema que medianamente le vaya bien. Y vimos surgir de la nada al fantasma que se llama Julito Fulcal defender los aportes que hizo en su administración en cuanto a la promoción de la prueba PISA. Lo que él no le dijo al país, qué pasó con los libros, esas cosas, pero eso es harina de otro costal. ¿Usted cree que es lo suficiente, hemos avanzado lo suficiente como para sentirnos orgullosos con la prueba PISA, que da unos números de alguna manera que hacen sentir a los burócratas del gobierno un chin bien? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay motivo para sentirse bien, para sentirse estimulados en esta tendencia de seguir mejorando, de que el proceso sí tiene, como usted dice, tiene que ver con todo lo anterior que se fue construyendo a través del tiempo, con toda la información que está recibiendo el pueblo a nivel de este nivel de ejercicio crítico que hace permanente en los medios. Creo que hay una... Hay los que venimos de fuera, que estamos viendo el panorama, que estamos viendo una España que no puede gobernar a pesar de su desarrollo, los países desarrollados, y pasó de la economía a ser número 10, a ser la 18. O sea, hay gente que está retrocediendo. Hay países, Alemania, Rusia, China tuvo problemas. O sea, las grandes economías están en una crisis, y yo creo que aquí hay un espacio, hay un liderazgo, hay un trabajo, hay una conciencia social, a pesar de los problemas. Yo no voy a estar enumerando los problemas. Pero si usted me dice, ¿cómo está el vaso? ¿Lleno, medio vacío? Para mí está medio lleno. Muy bien. Estamos en una situación, estamos ante una tendencia que además se está hablando de eso. Estamos estimulando en la escuela, a partir del mejoramiento, el toma de conciencia del papel del maestro y el papel de los padres de familia, que también PISA habla de eso. Y se dijo, el presidente dijo, este es un problema de todos, tenemos que resolverlo todo. No es un problema que tiene el Ministerio de Educación, es un problema que tiene el país. Y todos tenemos que involucrarnos, todos los actores, todos los grupos fácticos, todo el que tiene que ver con el desarrollo del país tiene que involucrarse en la educación. Porque la educación es un problema que la iniciativa privada, esas escuelas privadas, tienen un papel también que jugar, tienen que invertir más, tienen dinero, tienen que invertir más en investigación. Y entonces de ahí saldrían nuevas herramientas para todo el trabajo de
la productividad hoy en París la OCDE, la Organización Mundial del Comercio y Desarrollo, está ejerciendo un análisis de la competitividad. Y este ejercicio de estar bien en la educación nos permite estar mejor en competitividad, porque es un indicador de la competitividad, cómo se mejora la educación. ¿Usted cree? Sí, estamos mejor. Lo que pasa es que tenemos que compararnos. ¿Con relación con quién? Pero óigase lo siguiente, la Universidad Autónoma de Santo Domingo fue la universidad primaria de América. De aquí se portó a otro sitio. Pero en los años que tiene la Universidad Autónoma, 1538, no ha patentizado ni cómo se hace un mangú. Entonces, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde está la capacidad de todo el que ha pasado por ahí? Con profesores que piden un año sabático, que se lo paga el Estado, para que se vayan a escribir cualquier tontería, y lo que salen es al frente con ese año sabático a tirar fría. Entonces, ¿para dónde vamos con eso? Hay digamos, un reflejo, toda la educación, en todas partes. En Finlandia, en Corea, en Singapur, la educación es reflejo de la sociedad. Sí. La educación no es una isla que está y que la educación es como la sociedad. Porque la sociedad le gusta la cerveza, pues la educación, los que están en la educación también son parte de los que le gusta la cerveza. Y si a mí me gusta el dominó, y aunque esté en la educación, pues voy a estar jugando dominó y no voy a estar estudiando. Maestro Sixto Moya, los retos a partir de su experiencia en República Dominicana, que le ha permitido evaluar el tema de la calidad de la educación, codiándose con figuras de primer nivel, de quienes depende en gran parte todo el tema de hacia dónde vamos como país en materia de educación. ¿Cuáles son los retos que nosotros tenemos como país para mejorar la calidad educativa en comparación con países como Finlandia, como Suecia, que tienen niveles privilegiados en materia de su calidad educativa? ¿Cuál es el reto en la República Dominicana? ¿Y qué hace falta para lograr la integración de los sectores, siendo, como dice el presidente de la República, el tema de la educación un problema de todos? De todos, así es. Pues hay que incorporar a todos, y de ahí hay un llamado que hace la UNESCO, que dice que tenemos que construir un nuevo contrato social por la educación. Uh-huh. Y tenemos que estar todos decididos a descolonizar la educación. O sea, tenemos que encontrar indicadores propios, porque cuando estamos hablando de PISA, nos estamos midiendo con indicadores que se crean en la Unión Europea, con indicadores que crea un aparato de pensamiento desde allá arriba, que está diciendo que estos son los indicadores que hay que medir para poder saber quién es bueno y quién es malo, o cómo van las tendencias. O sea, entonces tenemos que tener nuestros propios indicadores para llegar a conclusiones propias, sin pensar en que nos estamos evaluando como si fuéramos Finlandia. Nunca vamos a ser Finlandia, siempre vamos a ser mejores nosotros mismos. Tener conciencia de quiénes somos, tener capacidad para reconocerlo. Y hay toda una teoría de las epistemologías indígenas, de qué significa nuestros ancestros. O sea, la cultura maya, que es parte del acervo de esta realidad de nuestra América, la América de José Martí y de Pedro Enrique Jureña, que hablaba Pedro maravillas de nuestra América, es una cultura que tiene un sostén de conocimiento antropológico, histórico. Habían códices, millones de libros, no millones, pero sí cientos de libros que se quemaron cuando llegaron los españoles. Entonces, tenemos que tener conciencia de quiénes somos. Nosotros no somos los hambrientos. No somos, perdonen la palabra, no somos los jodidos, no somos los desclasados, no somos los desechables, porque así nos están marcando. Inclusive el Papa Francisco habla de eso. Nosotros somos un pueblo, y eso lo decía Sor Juana. En el libro mío de Sor Juana hablo de eso. Ella le dice, yo no le pido nada a España, Sor Juana, en el siglo XVII, le dice a España, yo no les pido nada a ustedes, nosotros somos los ricos. Entonces nosotros somos una potencia. Los 600 millones de americanos y esta juventud que ustedes representan, que tú representas, tú no eres un jodido, tú no eres un desechable. Tú tienes un proyecto de vida y vas a alcanzarlo por encima de lo que sea, porque estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces, ese es el discurso que tenemos que construir. Y yo creo que estamos en condiciones aquí de darle respuesta a la UNESCO y crear un nuevo contrato social, porque se habló de eso. Sí. Entonces, con el permiso suyo, vamos a ir a una breve pausa para darle oportunidad a cualquier telespectador que quiera utilizar el teléfono y llamar aquí a Su Mundo con el Pueblo, hacerle algún tipo de cuestionamiento. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Y en el día de hoy estamos conversando con un invitado de lujo. Se trata de Sixto Moya,
quien es el presidente del Laboratorio de Inteligencia Exponencial y miembro de la Academia Mexicana de Educación, naturalmente, de México. Don Sixto, vimos una medida que algunos dicen que es un poco extrema, donde el gobierno de Vladimir Putin en Rusia prohibió, creo que para febrero o marzo del año que viene, el uso de los celulares en las aulas, porque según han estudiado ellos, este es un aparato que le quita concentración a los muchachos y lo distrae mucho. Eso no quiere decir que no puedan utilizarlo después del aula, pero dentro del aula se va a prohibir. ¿Qué usted cree que eso puede traer como beneficio y si se puede implementar aquí en la República Dominicana? Para mí es una actitud conservadora, no es una actitud que tiene que ver con la modernidad y con lo que está pasando y con los niveles de aprendizaje y con la velocidad que se está aprendiendo. Sí. El maestro tiene un papel, el maestro tiene que usar las herramientas didácticas y tiene que construir una nueva didáctica para el trabajo con los celulares, con las herramientas digitales. Tiene que aprender a usar la digitalización. O sea, no puede cerrarse, el aula no puede volver, o sea, en el aula no puede ser el aula del siglo XIX, del siglo XVIII, el aula no puede ser un espacio donde la gente deje de tener contacto con la sociedad, porque el alumno sigue aprendiendo en la sociedad. La sociedad es la principal escuela y la sociedad está digitalizada. Y detrás de la digitalización viene una desmonetización y una desmaterialización. O sea, se empiezan a transformar los materiales en los cuales se está aprendiendo, con los cuales se está aprendiendo. Entonces, eso está en las redes, eso está en plataformas educativas, plataformas que te ayudan a hacer tareas, a aprender. Entonces, ¿qué tiene que hacer el maestro? Adecuar la herramienta. El maestro está ahí para orientar, es un facilitador del proceso de intercambio del alumno con la sociedad, y la sociedad es digital. O sea, no puedes decir al alumno, tú estás aquí, pero ya tú no estás en la sociedad en la cual tú vives, tú estás en otra sociedad que es el aula. No, el aula es reflejo de lo que pasa en la sociedad, y el maestro tiene que estar preparado para eso. Tiene que dominar esas tecnologías, tiene que saber hacer cadenas de aprendizaje, tiene que ayudar al alumno a decirle, lo que tú estás buscando, lo que estoy diciendo, búscalo en tal página. Es decir, sí, que hay que formar primero el profesor. Claro, el maestro tiene que transformarse para poder entender con ese nuevo alumno. Ese nuevo alumno ya está en el futuro y el maestro está en el pasado. Entonces estamos en un aula del pasado y Vladimir Putin es un conservador. Sí. Tenemos una llamadita, vamos a escuchar, maestro, empezaron tras la llamada. ¿Quién y de dónde? Su mundo con el pueblo. Buenas tardes. No tenemos retorno, producción. Buenas tardes. Hello. Sí. Eric Mendoza. Saludo, Eric Mendoza. ¿De dónde nos llama? Desde Nagua. Cuéntanos. Una pregunta para el doctor, que tuve la oportunidad de impactar con él una en Intec, en la primera generación disruptiva. Saludos, doctor. Ojalá que él la pueda aclarar, porque todo el proceso de digitalización, yo me encuentro, por ejemplo, que se están digitalizando los materiales viejos. Entonces lo que se está haciendo es llevando al computador, a la digitación, materiales viejos. Eso es una parte que él entiende por digitalización en términos educativos. Y otra cosa es, seguimos teniendo en las universidades carreras profesionales que ya no son de uso social, donde la gente ya no tiene una inserción porque todo ha cambiado. Claro. En ese sentido, ¿cómo surgen las nuevas carreras? ¿La decide la universidad, la decide la junta directiva, o cómo se pueden diseñar las nuevas carreras a partir de todo lo que es el trabajo de desarrollo disruptivo, pensamiento exponencial que usted ha desarrollado prácticamente en su labor educativa? Muchas gracias. Oye, me emociona que tú seas de esa generación disruptiva que nos encontramos en el ICTEC, porque esa experiencia fue para todos enriquecedora e inolvidable. Yo me fui de ahí con ustedes, de verdad, con una energía superior. Gracias por haber compartido conmigo ese momento. Y gracias al INTET por habernos dado la posibilidad de hacer ejercicio. Pero si la sociedad es la que impulsa, la que le da vida a las universidades, las universidades tienen que ser reflejo de las necesidades sociales. Y entonces ahorita tienen trabajo porque tienen montada toda una norma, una normatividad. Y lo que está pasando entonces en las calles, lo que está pasando en la sociedad, es diferente y es disruptivo.
tenemos que dar respuestas disruptivas. Yo creo que sí estamos en condiciones nosotros, los que pensamos distinto, de proponer nuevas asignaturas, nuevos contenidos, nuevas didácticas. Tenemos que los materiales que estaban transformarlos, porque hay una nueva sintaxis, hay una nueva construcción, hay nuevas terminologías. Y estamos estrenando neologismos, estamos estrenando ideas nuevas con nuevos conceptos, con nuevas palabras. Y todo eso no está en los libros. Hay que rehacernos. Y ese rehacernos implica una transformación, como cuando el momento en que aparece el libro en el Renacimiento cambió la sociedad. El libro impreso cambió la forma de ver el conocimiento, porque se multiplicaba de otra manera. O sea, ahora vamos a multiplicarlo y ya lo estamos multiplicando fuera de las aulas. Y muchos alumnos saben cosas que el maestro no sabe. Doctor, cuando uno analiza, y volviendo al tema de la prueba PISA, y uno analiza esos países que quedaron en primer lugar frente a los países que quedamos en los últimos lugares, uno ve que hay una distancia grande en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas, y vemos que son modelos educativos entre un país que quedó bien parado y uno que quedó mal parado, son modelos educativos bastante distanciados el uno del otro, que no se parecen en nada. En la República Dominicana tiene que haber una transformación, debe haber un cambio en el modelo educativo que nos permita acercarnos a esos países o tener para una futura prueba PISA mejores números o una mejor posición. El modelo educativo, vamos a analizarlo. A ver, el modelo educativo es reflejo de lo que pasa en la sociedad. El modelo educativo no es aislado de lo que estoy diciendo ahorita cuando me dice la compañera que va a pasar con las nuevas asignaturas, las nuevas carreras. Eso está en la sociedad, es la sociedad la que impulsa eso. O sea, una sociedad como Finlandia no se parece a una sociedad como la nuestra. No vamos a hacer nunca vamos a encontrar los mismos indicadores. Tenemos que construir nuevos indicadores, nuevas evaluaciones, nuevos estándares para poder medirnos quiénes somos. Pues es posiblemente que un alumno en Finlandia sepa mucho, pero no sabe bailar, no sabe divertirse, no sabe jugar dominó, no sabe bailar bachata, y entonces ese individuo se suicida a los 19 años porque no tiene nada que hacer, porque no tiene estímulo en la vida. Entonces, nosotros posiblemente, no lo sé, no tengo las estadísticas, pero posiblemente seamos más felices que los jóvenes finlandeses, sí. Posiblemente. Y posiblemente, por además ellos tienen frío, nosotros tenemos el frío que tienen ellos. Entonces, posiblemente nosotros tengamos mejores alumnos más felices que los que tienen los japoneses, que están obligados a estudiar 18 horas. Porque hay gente que hay sociedades muy cerradas, radicales, muy radicales, muy dogmáticas, uh-huh, con un nivel de presión muy grande, y eso se está dando ahorita, que se está diciendo que muchas veces muchos maestros que tienen muy buenas salarios, que tienen muy buenas condiciones de trabajo, se sienten muy presionados. Y entonces aquí los maestros, hasta el sindicato los defiende y no tienen presión. Porque están amparados por el sindicato y no hay problema. Digo, pues, ¿cómo se llama aquí? La ADP. La ADP. Entonces, están ahí también porque tienen seguro su plaza. No, hay una cosa, doncito, y es el hecho de que la revolución bolchevique, se le ocurrió a Lenin escribir un libro, un paso atrás y dos adelante. Aquí se está dando un paso adelante y tres atrás. Y lo decimos en función que ese material humano, profesores, docentes, bien preparados, por cuestiones políticas son cancelados. Entonces una persona que se dedicó a estudiar, que se dedicó... Tenemos una llamada, le termino la pregunta ahora. Sí. Buena, ¿con quién hablamos y de dónde? Eric Almanza. Hola, Eric. Eric Almanza. Para el doctor Sisto Moya, yo estoy participando en el congreso del IDECE. Entonces tengo una disyuntiva. Por ejemplo, yo, mi familia de educadores, casi todos somos educadores por experiencia materna. Entonces, yo tengo una niña de 4 años, mi hija Marisol, y nosotros desde que nació hemos estado, digamos, educando, enseñándolo de todo, tiene una inteligencia impersonal. ¿Qué pasa? Por ejemplo, uno ha tenido la contraste un poco con el sistema educativo público, que la mayoría de los dominicanos lo que hacemos es que no vamos a ser privados. Buscando quizás un balance o otro nivel de desarrollo educativo del país. Pero por ejemplo, ahora yo tengo la disyuntiva, que mi hija ahora está en preescolar, pero resulta que todo lo que le están dando a ella ahora con 4 años, se lo di yo cuando tenía 1 año, y ya que lo sabe. Entonces yo entiendo que mantenerle en un colegio que estoy pagando casi $300,
es la misma, un colegio bueno en este país, pero ahora mismo la, digamos que la asignatura, el pensum del sector educativo, es lo que está haciendo que me está pasando, porque hace tiempo que ya yo pasé por los documentos que le están dando a ella. En ese sentido, ¿cómo se puede planificar una educación que vaya más allá de eso, de ese fordismo? Porque mi hija desde ya, yo le estoy enseñando, por ejemplo, de los planetas, le he hablado del telescopio y en web, etcétera, pero resulta que el centro educativo en primaria está muy atrasado y obligan a que nosotros, nuestros niños, aprendan de física cuántica, claro, en la universidad. Cuando mi hija desde ya, yo le estoy explicando el tema y lo maneja mejor que un profesional universitario. Claro. Entonces, ¿cuáles son los retos en ese sentido? Porque hay una obligación que retrasa a los estudiantes con ese, digamos, con el tenso que están en la escuela pública y privada. ¿Qué usted piensa de eso? Eric, y bueno, saludo y nos vemos allá en el Congreso. Creo que tú estás bien, estás educando a tu hija y le estás dando la información que ella puede procesar y no deja de ser niña, sigue jugando con sus muñecas, con sus juguetes, con los amiguitos. Tú le estás preparando para un liderazgo que ella va a ejercer después, porque ella es capaz de ahorita conducir y pensar como sus alumnos y decirle al alumno, esto se puede aprender así, y el que ella vea que tiene dificultades en entender una cosa, ella va a apoyarlo para que sí. Entonces le vas a enseñar a trabajar en equipo, que es una cualidad blanda, es una capacidad que va a tener para el desarrollo de su futuro. Ella puede llegar a ser después una líder de un proyecto sin problema ninguno, porque de niña aprendió a estar por encima de su grupo y aprendió a detectar quién tiene dificultades y cuáles son los roles. ¿Qué estás enseñándole a tu hija? Que tenga un rol decisivo en la sociedad y no la limites, déjala que tenga iniciativa. Prepárala para que lo que sabe lo pueda multiplicar y lo siga avanzando y pueda ser colaboradora de su maestra, porque eso es muy importante, porque los maestros muchas veces se sienten amenazados cuando un alumno sabe cosas que ellos le están enseñando. O sea, decirle a ella, habla con tu maestra y dile a tu maestra que tú sabes eso y que si tú quieres, que si ella quiere que tú le expliques, entonces ella puede ser también una colaboradora de la maestra. No te conflictúes, no la conflictúes a ella, no la metas en un problema de que está sabiendo cosas que no debe saber. Ella está ejerciendo su capacidad de aprender y eso le está abriendo nuevos horizontes. Señor Moya, la cuestión que le preguntaba hace un momento y es que aquí por politiquería barata se cancela el buen docente bien formado y preparado porque no responde a los intereses del partido de turno. Y se cancela, pero no se sustituye por un profesor con las mismas capacidades, sino regularmente menores. Entonces, de alguna manera nos estamos mordiendo la cola. Y la inversión que se está haciendo en la preparación de esos docentes se va por la borda, porque el que llega, que sustituye al profesor preparado, pues muchas veces lo que viene a improvisar. ¿Podemos nosotros dar un brinco para que esas cosas no acontezcan? Sí va a acontecer siempre de esa manera. Sí. ¿Por qué? Porque la educación, y eso es una ley, una máxima, en todo momento, en toda circunstancia, en toda época, la educación es parte del aparato ideológico del grupo en el poder. Uh-huh. Eso es una ley. No podemos cambiarlo. Llega un gobierno, un grupo político con una visión del país. Eso pasa en España, pasa en Francia. El que llega con una visión de lo que debe ser la educación a partir de sus propios intereses. Y hay gente que llega con una visión de que la tierra es plana. Ahorita Milei, en una asesora de Milei, en el grupo este que está en Argentina, dice que la tierra es plana. Ahí es terraplanista su asesora. Y él habla con su perro muerto a través de una misa espiritual. Entonces, nosotros los que sabemos de eso, sabemos que cuán difícil es hablar con un perro muerto. Pero bueno, ahí está. Entonces no sabemos qué va a pasar en la educación, porque dice que va a desaparecer el Ministerio de Educación, va a desaparecer 8 ministerios. Entonces los grupos en el poder pueden hacer cualquier cosa porque tienen el voto popular y llegan con ese mandato de hacer lo que ellos proponen en su campaña. Entonces yo creo que estamos en condiciones de que los buenos sepan preservarse, de que los buenos, profesores que tienen una buena preparación, sean capaces de dialogar con el sistema, dialogar con las instituciones, dialogar con los líderes, dialogar con... debe haber digamos, el conocimiento debe dar para poder negociar.
noches. Sixto Moya, presidente del Laboratorio de Inteligencia Exponencial y miembro de la Academia Mexicana de Educación. Sixto, en televisión el tiempo siempre se nos hace corto. Suero, no sé qué es lo que pasa. Sí. Sobre todo cuando uno tiene invitados de la categoría de la preparación del maestro Sixto Moya. Sixto, los espacios en Su Mundo con el Pueblo están abiertos, esperando recibirle para poder darle continuidad a este y otros temas que también maneja. Pero antes de que Don Sixto se vaya, claro, que nos recuerde las actividades del Congreso, claro, en los últimos, en esta semana y la próxima. Claro. Sí, estamos, vamos a hacer la clausura del evento del IDEICE, que es un evento espectacular. Realmente yo agradezco mucho la invitación de la doctora Carmen Caraballo. Y estamos, el grupo que está ahí, los invitados, hemos estado conversando, estamos sorprendidos. El ambiente político, el ambiente de trabajo, el ambiente de la educación es formidable. No tiene que ver con... Hay una atmósfera de trabajo, de responsabilidad, de hacer las cosas bien. Hay conciencia de que se pueden hacer las cosas mejor. Y ese es el llamado que hizo el presidente Abinader. Tenemos que mejorar las cosas que están mal. Y hay que hacer las cosas bien. Y tenemos que sumarnos todos. La educación es un trabajo de todos. Y ahí viene el nuevo contrato social por la educación, que la UNESCO está llamando a descolonizar la educación, a tener nuevos estándares, a tener inclusión. Tenemos que estar todos juntos, y todos los de derecha, los de izquierda, los de centro, todos los blancos, los negros, los mulatos, todo el mundo tiene que estar en la educación, porque la educación es un proceso en el cual la sociedad tiene que sumarse y sumar y sumar y aprender a sumar, aprender a convivir en las aulas. Las aulas es un espacio de convivencia, de la diferencia, de la construir la multidisciplinaridad, la multiculturalidad, la multietnicidad. Somos gente que podemos aprender a vivir juntos. Don Sixto, ¿cómo usted evalúa la currícula que se está impartiendo ahora en las escuelas? En mejoría constante. Es una currícula que está en proceso. Hay un proceso de revisión permanente, y creo que eso va a transformarse, porque hay mucha tradición detrás. Hay muchos elementos que son tradicionales, que son conservadores. Pero creo que está venciendo la racionalidad del avance, de la digitalización, de la sociedad del futuro. Está la gente preparada en República Dominicana para enfrentar el futuro de la nación con mayores herramientas de trabajo y mayor peso de las ideas. Muchísimas gracias, maestro Sixto Moya. Ustedes no le cambien. Vamos a una pequeñita pausa, pero luego retornamos con ustedes en este su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde no ocultamos ni callamos la verdad. Vamos a una pausa. Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Agradecido que ustedes sigan ahí con nosotros a través del 101 de Claro y a través del 46 de Win Telecom, 81 de Altiz, además del 647 de Amazon Fire TV y en todas nuestras redes sociales. Agradecido también de las personas que están en el canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, así también como los que nos siguen en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Sigan dejando sus comentarios, para nosotros es importante saber lo que piensan acerca de los temas que aquí tratamos. José, llegó el momento de ponerse los guantes. Yo lo tengo puesto, profesor. Yo he dispuesto a... Vamos a empezar a tirar, profesor. En este momento, llegó el momento de ponerse los guantes y darle honor a quien honor merece. Porque el día de hoy tenemos ahora para el cierre una entrevista muy especial. Nada más y nada menos que con la señorita Miguelina Hernández García y su entrenador Carlos David Rosario, para el cual hay que darle un fuerte aplauso. Bienvenida Miguelina Hernández García, bienvenido Carlos David Rosario, de verdad, este espacio. Pero para iniciar esta entrevista, Miguelina, hay que decir quién es. Vamos a presentar las calidades, como dirían los abogados. Estamos hablando de que Miguelina, además de ser nuestra abanderada en los Juegos Centroamericanos, es una atleta de alto rendimiento, el cual es medallista de bronce de los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Además, ella también ganó bronce en los Juegos Centroamericanos de San Salvador. Además, es la primera mujer dominicana, pongan atención aquí, primera mujer dominicana en participar en unos Juegos Olímpicos en la disciplina de boxeo. Ella es boxeadora de la categoría de 57 kilogramos y es un orgullo para la República Dominicana y para Su Mundo con el Pueblo tenerla hoy aquí. Bienvenida Miguelina Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer estar aquí también. Nos encontramos muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, de verdad. Carlos David, cuéntame. Todo bien, perfecto. Porque hay que decirlo, señores,
cuando los medallistas ganan, es gracias a todo el esfuerzo del medallista. Pero cuando pierden, el malo es el entrenador. El profesor, se le pega ese cuadro, Carlos. Sí. Se te deja que cambie de entrenador. Sí. El problema era tú, el entrenador. Ha hecho un buen trabajo. Sí. Y tiene una buena, venimos, ¿verdad? Haciendo, sí. Gracias a Dios. Desde abajo, sí. Todos con amor y con todo el esfuerzo del mundo. Bueno, pero vamos a empezar con Miguelina. Cuéntame, Miguelina, cómo te sientes, cómo te fue en los Juegos Panamericanos recientes, ¿verdad? En Lima, Perú. ¿Cuántos combates hiciste? ¿Cuál es tu entrenamiento? Vamos a ilustrar un poco al público, ¿verdad? Que tiene el día de hoy aquí en Su Mundo con el Pueblo la oportunidad de disfrutar de ti a través de estas cámaras. Vamos a ver. Un poquito. Los Panamericanos recientes fueron en Chile. Ahí corrigiendo un poquito. Okay. Tuvimos una buena participación, lo que sí, cual no pudimos seguir avanzando en una segunda ronda, perdimos en las preliminares. Pero fue una bonita experiencia. Okay. Creo que, gracias a Dios, he tenido buenos resultados y hemos ido avanzando poco a poquito. ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de uno tratar los rendimientos de tu nivel? ¿Cómo va eso? ¿A qué hora tienes que levantarte? ¿Cuántas veces al día practicas? ¿Cómo es la rutina diaria de uno tratar los rendimientos? Es una rutina un poquito dura, ¿verdad? Pero bueno, ahora mismo nos estamos levantando a las 5:30 de la mañana. Se puede decir que a las 5. Tenemos entrenamiento a las 6. Hacemos dos sesiones de entrenamientos. Uno que es, como dije, ya a las 6. Y el otro, ahora mismo lo estamos haciendo 11:30 de la mañana. Y tenemos 3 días que vamos al gimnasio, que es en la tarde. Ok. ¿Cómo es el balance? ¿Cuántos días son carga física? ¿Cuántos días entonces ya es entrenamiento técnico? ¿Cómo está la división del trabajo en ese sentido? El trabajo, el físico lo hacemos en la mañana. Okay. Pero ahora mismo tenemos un cambio. Okay. Con vista a los Juegos Olímpicos, que estamos trabajando un físico en un gimnasio que ya se está haciendo ahora en la tarde. Y lo técnico lo estamos trabajando en la mañana. Excelente, excelente. Profesor, hay que saber a qué edad. Porque ahora la gente ve los frutos solamente cuando trata el rendimiento, traen su medalla, pero ¿a qué edad empezó a entrenar esta campeona panamericana y centroamericana? ¿A partir de qué edad empezaste? ¿Y por qué el boxeo? Mucha gente dirá, pero una dama practicando boxeo, ¿por qué el boxeo y a qué edad te iniciaste? Se le ve que era duro. Yo lejito, pues no vaya a ser que ya vaya a ser una muerte, se me pega a mí, ¿verdad? Una sombrita, ¿crees una sombrita? No. Vamos a ver. Inicié el boxeo a la edad de los 12 años, en los Guaricanos. ¿Por qué el boxeo? Es una pregunta que me hacen mucho. Bueno, se puede decir que el boxeo lo cogí como una opción, fue porque a mí me gustaba el voleibol, pero que el voleibol lo daban en la mañana. Y por la escuela no podía entrenar en la mañana, entonces se puede decir que mi papá me incluyó en el boxeo en la noche, cuando iba a la banca a jugar los números. Ahí me quedaba observando la práctica. Y le cogió el gustico. Y ahí fue que mi entrenador, y se puede decir, descubrió un talento, ¿verdad? Claro que sí. Y desde ahí estamos entrenando. Nosotros tenemos un telespectador que siempre llama el programa, pero hoy Vizcaíno, en vez de llamarlo, que nos dejó una pregunta que no se atreve a hacerle en el aire. Vizcaíno prefirió hoy, atención, Su Mundo. Vizcaíno prefirió dejarme la pregunta para que la haga yo, para meter a Carlos David en medio. Vizcaíno, llama, juégatela. Vizcaíno, y la pregunta es de fuego para ti. Dale. Dice Vizcaíno, un saludo para Vizcaíno, pero debiste llamar, que cómo ha sido la experiencia con Miguelina. ¿Ha sido bueno o ha sido difícil de entrenar? A lo primero siempre se hace difícil. ¿Ha salido buena? Pero como deportista es clase A. Miguelina está atenta escuchando la respuesta. No, como David. Deportista es clase A. Clase bueno. Con su entrenador, con su compañero, que no son de su tiempo, pero si ella tiene que ayudar, ella lo ayuda. Muy bien. Que muy eso bien. Es importante. Carlos David, ¿cuántos jóvenes estás entrenando actualmente en tu gimnasio? ¿Tienes un gimnasio propio? ¿Cómo es el entrenamiento? No, hay una cancha. Hay una cancha. Yo la practico ahí, tengo como 60 jóvenes. 60 jóvenes aprendiendo a boxear. Ajá. Definitivamente. Femenina hay como 10. 10 femeninas. Donde participé en el torneo nacional. Sí. Y clasificaron 5. Actualmente estás practicando en una cancha de basquetbol.
Ok, no hay un gimnasio con un ring adecuado en Santo Domingo Norte para poder tener muchas miguelinas. O sea, actualmente Santo Domingo Norte, ¿en qué área exactamente? Vamos a hablar de tu área, espérate, vamos a hablar de tu área. Porque hay que formar y hay que mandarle un mensaje de aquí al ministro de Deportes para que sigan, para que puedan crearse más Miguelina Hernández García. Necesitamos más gimnasios, necesitamos más clubes deportivos y culturales, necesitamos seguir dándole apoyo a tratar el rendimiento. Miguelina, yo sé que no es el resultado de una casualidad, es el resultado de entrenamiento, de mucho trabajo y sacrificio. Y muchos esfuerzos. ¿Verdad que sí? En ese ámbito nosotros somos huérfanos en el barrio, en los guaricanos, prácticamente. Ahí entrenamos con lo que se puede, con poco de hotelería. No tenemos un ring, como bien lo dijiste. Que sería bueno que si igual si se pudiera, igual que la oportunidad de que nos consiguieran un gimnasio o al entrenador. Claro. Fuera lo mejor. Oye, creo que sería lo mejor que se le diera al barrio ahora mismo. A sacar a muchos adolescentes de la calle, de la delincuencia. Y tenemos un multiuso que también es carece de muchas cosas, igual. Hay otro club ahí que es el entrenador Robert Guzmán, pero igual carecemos. O sea, tenemos, se puede decir que dos clubes, ahora mismo tenemos guaricano, y igual carece de falta de hotelería, de saco atención, de samba, de igual samba. De apoyo, que el barrio tiene mucho, que no sé, es un evento. ¡Qué barbaridad! Para motivar, o sea, a los jóvenes. No mucho, no. Años, se puede años. Decir. Que no se hace unos juegos deportivos. Ok, vamos a seguir entendiendo esto, Carlos David. Carlos David y su equipo de trabajo, o sea, todos los entrenadores de allí, tienen dos multiusos, tienen dos clubes. Un multiuso y un club deportivo y cultural. Sí. En este club deportivo y cultural, ¿ustedes no tienen acceso a participar o a practicar dentro del multiuso? No, porque el multiuso realmente es... Ellos lo usan, lo que te dan es una orilla. Ajá. O sea, no hay un área donde puedan poner un ring. No. Que pueda hacer una coleta, un empresario para decir, miren, vamos a apoyar. Ahí juegan basquetbol y te dan una orillita ahí. O sea, ustedes cogen el lado de grada. Sí, una orillita. Qué barbaridad, Dios mío. Una orillita. Y en la cancha igual el horario se coincide mucho con los chicos que juegan basquetbol. Eso no sé lo que vivimos, pero sí. Claro, porque es otra disciplina deportiva. Exacto. Pero por lo general en los multiusos lo que se hace es que se prepara un área especial. Se habilita un área donde se pueda colocar un ring, porque tampoco van a colocar un ring y a quitarlo cada vez que vayan a practicar. No, exacto. ¿Verdad? Entonces, o se ponen, preparan un dojo, si es karate, con su tatami, y tener sus áreas adecuadas, evidentemente, para diferentes deportes. Y estamos hablando de un deporte que en esa área, como tú me señalas, no son 10 ni 12 muchachos. Estamos hablando de 60 jóvenes. Y estamos viendo resultados. Y hay más resultados también. Ahí tenemos una medallita del mundial de bronce. Estefanía Almanza, que está allá. Estefanía Almanza también. Claro. Es un nido de talento. Sí. ¿Me entiendes? Tenemos Juan Polanco también, olímpico y medallita panamericano. ¿Y qué espera el Ministerio de Deportes para responder a estos atletas? ¿Qué espera el ministro de Deportes para darle el espaldarazo que necesitan estos atletas que están practicando a la intemperie, que tienen que hacer de tripa corazón para poder abrazar su deporte? ¿Ustedes tienen utilería, tienen samba, tienen los guantes, tienen zapatillas para poder entrenar? Nada de eso hay. Dios mío. No tenemos. Nada de eso. No tiré foto porque tú sabes, bro. No tenía que traerla, o sea, porque hay que mostrarle. No al ministro de Deporte, profesor. Eso es el ministro de Deporte. El presidente de la República. No, que es el presidente de la República. ¿Profesor? Es que el presidente pone un ministro para que resuelva el tema deportivo. Bueno, si no un ministro de policía para que resuelva el problema de la policía. Y si no lo ha resuelto. A mí no me queda más. No, porque es un estado. Miguelina. Que felicitarte y felicitar a Carlos David, porque estamos frente... ¡Qué barbaridad! ...a una medallista y frente a un entrenador que, a pesar de las dificultades en las que ha tenido que sobrevivir, que poder entrenar para traerle una medalla a la República Dominicana, porque esa medalla no dice Miguelina únicamente, esa medalla dice República Dominicana. Y que a pesar de las dificultades y de la espalda que le ha dado el Ministerio de Deportes, ha tirado para adelante. Tenemos un grupo de 60 y de ahí hay 10 mujeres. Y yo te apuesto que los próximos días se elevará el número de mujeres, porque tú te has convertido, Miguelina, y te lo digo de corazón y con toda sinceridad, en un ejemplo, en una inspiración, no solo para los jóvenes de Guaricano, sino para todo el país. Que a pesar de las dificultades, cuando se quiere, se puede. Sí. Y por eso públicamente quiero hacerte la felicitación, a la vez que me adhiero
al llamado que hace el profesor William Correa al ministro de Deportes para que pueda ir en auxilio del sector, que se le pueda habilitar como manda la ley, con ese ring, con todas las herramientas que se necesita para que se puedan seguir fortaleciendo esta disciplina en Santo Domingo Norte, porque ya hay resultados, ya tenemos medalla. Entonces, ¿qué espera el ministro de Deporte? ¿Qué espera el gobierno de la República Dominicana? Porque ya le han demostrado que se puede y que hay talento y que hay preparación y que hay gente dispuesta a dar el todo por el todo para seguir fortaleciendo la disciplina. Atención, presidente, por favor, vayan a auxilio de Guaricanos. Vamos a seguir promoviendo el deporte. Vamos a seguir aportando lo que se tenga que aportar para que esta disciplina pueda seguir sobresaliendo y que en República Dominicana, como dijo el profesor, podamos tener muchas Miguelinas más. Es el comentario que tengo. Atención, Francisco Camacho, ministro de Deporte. Nuestro Ministerio de Deportes, Educación Física, debe ser una institución para abrazar las necesidades de nuestros atletas. Ese ministerio, su misión es crear políticas públicas transversales que ayuden al desempeño de nuestros atletas. Pero es lamentable ver casos como este en los Guaricanos, que no es un caso exclusivo de los Guaricanos, profesor. Es un caso de todo el país, donde tenemos atletas que tienen que hacer de tripas corazón para entrenar. Y cuando hacemos esto, lo que estamos haciendo es arrojando a esos jóvenes que quieren participar del deporte a la delincuencia. ¿Por qué? Porque se convierte en un desincentivo para ellos. No tienen ningún tipo de motivación, porque muchas veces los padres no tienen el dinero para comprar una zapatilla para que puedan entrenar. Entonces dicen, no, tú no vas a entrenar eso, pero es por la vergüenza de no poderle comprar un uniforme, de no comprar una zapatilla, y que están viendo que lamentablemente no tienen condiciones para entrenar esos jóvenes. Entonces se lo dejan a su suerte y se lo ponemos fácil a la delincuencia. Entonces recuerde que por cada joven que entra al deporte, es un joven que le quitamos a la delincuencia, que le quitamos a la drogadicción. Recuerde que la política del Ministerio de Deporte es mente sana y cuerpo sano. Pero yo quiero cambiar esta entrevista, porque yo creo que sería una falta de respeto de nosotros tomar este espacio solamente para hacer la queja y no hablar del desempeño histórico, del desempeño y de la importancia que tiene un atleta de alto rendimiento y del sacrificio que conlleva poder obtener una medalla en unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, o de ir a unos Juegos Olímpicos. Yo creo que no quiero en este espacio quitarle la solemnidad y quitarle el brillo que debe tener este atleta, que nos merece todo el respeto a su mundo con el pueblo y que es orgullo del pueblo dominicano. Vamos a seguir hablando con ellos, pero atención, ministro de Deportes, el día de mañana vamos a hablar al respecto de eso, de las necesidades que tienen nuestros atletas. Ahora vamos a enfocarnos en nuestra invitada. Cuéntanos de ti. Hablamos muchas veces de ciclo olímpico, para que nuestro público pueda entender de qué se trata el ciclo olímpico. El ciclo olímpico empieza, este ciclo olímpico ha sido uno de los ciclos olímpicos más cortos por el motivo de la pandemia que tuvimos, sí. Que empezó en el 2022. Se puede decir que es el año muerto. Vamos a decir que el año muerto empieza con unos Juegos Bolivarianos, que es la única competencia que yo hay. Este año tuvimos dos competencias. Pero espérese. Fuerte. Juego Bolivariano que usted ganó. Plata, fui medallista de plata también. Señores, una medallista, profesor, de alto nivel. Cada vez que se... No, es otro nivel, hermano mío. Qué privilegio, de verdad. Continúe. Y en el 2023, que este año presente, que ya casi culmina, tuvimos los centroamericanos y los panamericanos, en el cual tuvimos participación en los centroamericanos, en el cual como se inició el programa, fui abanderada y tuve la medalla de bronce. En los panamericanos tuvimos buenas experiencias, vamos a decir verdad, nos llevamos bonita experiencia de allá. Qué bueno. No tuve medalla, pero sí seguimos enfocada para los próximos clasificatorios de los Juegos Olímpicos de París 2024, que son el año próximo. Este año, ahora mismo estamos en concentración, en preparación general, para lo que ya a finales de enero tenemos competencia y en febrero tenemos el primer clasificatorio, que es en Italia. Para los Juegos Olímpicos. ¿Estás recibiendo el apoyo, por lo menos, del CRESO, los aportes que recibe la atleta de los rendimientos? Sí, soy miembro del programa CRESO, y igual del Ministerio también.
Excelente. En su parte estamos recibiendo ayuda, igual de la Federación de Boxeo también. Qué bueno, muy muy importante por esta parte. Una pregunta, por lo general, los deportes de combate, todos los deportes, ahí sabemos que tenemos el Círculo Deportivo Militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, que evidentemente cuando ven un atleta con talento, lo primero que hacen es que lo abrazan y lo llevan a su institución, profesor. Sí, sí, sí. Por eso, incluso en fechas especiales, cada año se celebra los Juegos Deportivos Militares. ¿El boxeo forma parte de los Juegos Deportivos Militares? No. Pero el boxeo masculino sí. ¿El boxeo femenino no? El femenino... ¿Y le han dado algún tipo de razón, entrenador? ¿Por qué el femenino, por qué el femenino no ha entrado? Yo he hecho varias preguntas. He hecho siempre a los superiores de la institución. Y siempre dicen de los jefes. De los jefes. Bien. Y esto me parece extraño. Vamos a hacer un llamado aquí. Vamos a aprovechar que estamos aquí, ¿verdad que sí? Para hacerle un llamado a usted mismo, Miguelina, al Círculo Deportivo Militar de la Fuerza Armada, de que le dé oportunidad a las damas. Claro, no, nosotros hemos hablado mucho de eso, igual con la Federación, y la Federación también incluso se obtuvo una reunión con el Círculo Militar también, y se habló, dijeron que sí, que se iban a incluir las mujeres, pero hasta ahora no. Y sí, sería de buen provecho, igual hubiera más aumento de la femenina en el boxeo, ya que tuvieran un ingreso por el cual está el presente, que muchos se retiran porque no tienen la condición de mantenerse ni ingresan. Y aquí tú empiezas a cobrar ya cuando te empiezas a dar resultado, la medalla. Claro que sí. Que y eso, pero ahí con siendo militar ya es un gran avance, o sea, que si se da en algún momento. Esperemos que sí. Exacto. Decir, tenemos una llamada, vamos a ver. Saludos, buenas. ¿Quién llama y desde dónde? Desde el abuelado. Quisiera que esa mente rompa para derretirme. Déjate el agua en el helado. Gracias por tu llamada. Qué barbaridad. Eso me sonó como a Vicaíno. Sí, eso es Vicaíno. Señores, decir, y para quedar en el tema del ciclo olímpico, decir que, por ejemplo, de los Juegos Deportivos Militares, que me parece extraño que boxeo, una disciplina de esta magnitud, no esté en la parte femenina, incluida en los Juegos Militares, porque otro deporte de combate forman parte del Círculo Deportivo Militar de las Fuerzas Armadas. Karate, por ejemplo, forma parte del Círculo Deportivo de Fuerzas Armadas. Judo forma parte también de esa disciplina. Taekwondo, femenino y masculino también forma parte. Entonces no entiendo. Sí, tenemos otra llamada. ¿Quién nos llama y desde dónde? Saludos, buenas. Bueno, se cayó esa. Señores, vamos a darle la oportunidad porque el tiempo en televisión es un tirano. Espérese, profesor, que yo le voy a robar producción. No, dele. Y que me pasen la factura, porque que hay una pregunta que yo la tengo que hacer. Porque si no la hago, pues me va la fiebre. Yo sí creo. Hay un tema con el asunto del boxeo entre San Pedro de Macorís y Santo Domingo. No. En San Pedro, los clubes de boxeo que tenemos allá en San Pedro de Macorís dicen que son mejores que los de Santo Domingo. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo como que hay una rilla tipo Águila Licey. Carlos David, esa pregunta es para usted. Bien. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí lo que pasa es... Lo que pasa es que ellos tienen un buen equipo femenino. No, me está gagueando. No, me gagueo. Ellos tienen un buen equipo femenino. Sí, bien. Ante nosotros, en nuestro primer año, cogimos segundo lugar. Y ellos primer lugar. Y ellos primer lugar. Y ahí se le sacan la lengua y bulto. Sí, entonces de ahí para allá... Nosotros vinimos muy muy fuerte para ellos. Nosotros cogimos primer lugar en infantil, primer lugar en juvenil, primer lugar en superior. Ay. Y no tenemos ahora medalla, mismo, y no tenemos medalla femenina nosotros, San Pedro. Hay una extranjera. Sí, nacional. Digo que sí, que nacional sí tienen, y creo que sí, extranjera sí, pero creo que de los años muy atrás. Carlos David, Miguelina, no se caen en ese gancho, que eso es. Espérate, no, yo te voy a contestar. No tantos, ahora en el torneo nacional de ahora, hicieron ahora, primer lugar. Infantil. Santo Domingo. Sí. O sea, que ustedes no pasen eso. Ustedes no pasen el rolo. Vamos a darle la oportunidad. No pasen el rolo. Señores, vamos a darle la oportunidad a Miguelina de que se despida de ese público televidente y que le mande un mensaje a todos los jóvenes y a esas damas que tal vez les interesaría practicar también algún tipo de deporte o una disciplina tan importante como el boxeo. Agradecer al programa por la invitación. Me he sentido como en casa aquí con ustedes. Y que a los jóvenes yo les digo, señores, le incluyo mucho que se incluyan al deporte, hacer deporte. Deporte, aparte de que es salud, te
en un futuro te ayuda, con problemas y con obstáculos que se verán siempre, pero si te propones una meta lo logras, siempre diciendo que sí se puede y sí se puede, y saca mucho a la delincuencia, que yo llamo mucho a los barrios y al pueblo dominicano, que sí se incluye mucho el deporte en los barrios, para que de ahí vamos a sacar a muchos jóvenes con grandes talentos también que yo hay en los barrios. Excelente. Señores, fue la participación de Miguelina Hernández García, la cual tenemos que tener más a menudo por aquí, y a su entrenador Carlos David Rosario, quienes estuvieron participando con nosotros el día de hoy en este su espacio, Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Pero nos despedimos de este espacio con un fuerte aplauso a Miguelina, y será hasta mañana desde el sector San José, Su Mundo con el Pueblo, en tu barrio.